Hey, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a otro episodio de Jet Beat the Blood. Hoy les voy a mostrar Quick Pick que estamos viendo acá. Primero vamos a pasar por la galería para hacer una pequeña comparación. La galería es muy pobre en cuanto a funciones, opciones. Como pueden ver acá, seleccionar álbum, hacer disponible sin conexión, actualizar. Tenemos acá y ya, eso es todo. Bueno, ¿qué hace a Quick Pick tan especial? Vamos a entrar a la aplicación, por supuesto. Bueno, nos viene así, como la galería normal. Simplemente nos muestra lo que reconoce el teléfono como memoria interna de imágenes reconocidas, como para mostrar, ¿verdad? Y en formatos, ¿no? En los formatos que reconoce así para mostrar. La configuración es una de las cosas que llama la atención. Tiene configuración por demás, o sea, general, incluye videos. Tardaría mucho diciendo todas sus funciones, pero trae que si carpetas incluidas, excluidas, proteger carpetas ocultas, inicio rápido, ordenar por nombre, el visor, barra de zoom, el brillo automático, que lo voy a decir. Es que cuando veas una imagen, si tienes esto activo, por supuesto, cuando veas una imagen en Quick Pick, el brillo se pondrá al máximo, y cuando salgas, por supuesto, el brillo se pondrá en lo que lo hayas tenido anteriormente. La presentación, la cache y la info de la aplicación. Bueno, vamos a ver que tenemos ordenar. Tenemos añadir. Y lo llamativo es esto que estamos viendo acá. Mostrar elementos ocultos. Estos elementos ocultos, como los quise mostrar de último, son todo lo que está guardado en la cache y todo lo que tiene que ver con respecto a imágenes y videos que esté en el teléfono, ¿verdad? Sea publicidad, sea cache, sea imágenes, todo eso, ¿verdad? Como pueden ver acá, ha crecido la lista realmente a una cantidad de imágenes inimaginables, ¿no? Esas imágenes que dimos de mostrar elementos ocultos pueden que no pesen nada, ¿no? Pero bueno, también pueden ver que aparece las imágenes que ya hemos visto antes. Por ejemplo, estas, yo no sé de dónde son y decido borrarlas. Pues decido borrarlas porque sean de un programa, sea de una aplicación, sea de la cache, sea de lo que sea, no sé de qué son. Bueno, las borramos entonces. Y es lo que nos permite el Quick Pick, es lo que la hace tan útil, tan funcional. Y realmente por eso no me cambio de aplicación de Quick Pick, ya que también es muy difícil conseguir una aplicación de galería que tenga funciones y siquiera que exista, ¿no? No hay muchas aplicaciones en cuanto a galería, ya que simplemente tenemos la predeterminada, pero Quick Pick es la alternativa que realmente ayuda a ver todo lo que tienes en imágenes, sea publicidad, sea emoticones, sean stickers, y bueno, todo lo que Quick Pick pueda reconocer, sea de cache, sea de lo que sea. Por ejemplo, esta es de tango y todo lo demás que están viendo acá, ¿no? Bueno, son las que no aparecen en la galería normal. Vamos a llegar arriba para terminar y listo. Bueno, si el video te gustó, si la aplicación te gustó, te sirvió, la has probado y todo lo demás, serviría mucho si le das un me gusta a este video. Si compartes, también ayuda bastante. Y si te suscribes, podrás ver más videos. O sea, simplemente te van a llegar a tu YouTube y todos los demás. Estarás suscrito al canal. Queda abierto a que tú escojas. Comenta si tienes algún tipo de duda o lo que sea, si quieres algún tipo de video o conoces algo que quieras que haga. Bueno, déjalo en los comentarios. Te saludo, te digo hasta luego, para que nos veamos en otro video y hasta la próxima. Chao.